Baltasar, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Este año? ¿Qué pasa? Baltasar, la pandemia. ¿Cómo vamos a repartir los regalos a los niños? ¡Ah! ¡La pandemia! Pues este año tendríamos que quedarnos en casa. Somos del grupo de riesgo y ya sabes que hay que evitar todo contacto con las personas mayores para protegerlos. Este año es mejor que los niños se compren sus regalos online y nos dejen tranquilos. ¡Pobre niño! Hombre, no. Eso no puede ser. Somos los Reyes Magos y no podemos fallar a los niños. ¡No pasa nada! Este año descansamos para evitar el contagio. Ya iremos el año que viene cuando todo el mundo esté vacunado. No, Gaspar tiene razón. No podemos dejar a los niños este año sin regalos. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Pues en la web de Santo Ángel he encontrado una página con mucha información sobre la pandemia. Y creo que lo tenemos que hacer. ¿Qué pone? ¿Tenemos que hacer una PCR? ¿Llevar mascarilla? ¿Lavarnos bien las manos? ¿Qué? ¡Cuenta! Pues pone que el día 27 llega a España la vacuna contra el COVID y van a vacunar primero a todos los mayores. No creo que haya más mayores que nosotros. ¡Ostras! Eso sería estupendo y nos da tiempo suficiente para repartir los regalos. ¡Quieto parado! No quiero que me pinchen nada. Ya sabéis que tengo miedo a las agujas. Yo me quedo en casa. ¡Qué tonterías dices, Baltasar! Si no lo vas a notar, de verdad. No. Este año paso. Me quedo en casa. Podréis ir vosotros. Vamos a ver, Baltasar. Somos los tres Reyes Magos. No dos. Nosotros solo no podremos llegar a todos los sitios. Te necesitamos. Venga, Baltasar, por favor. Piensa en los niños. No. Ni pensar. ¿Y si te damos un pequeño regalo? ¿Cómo? Si te portas bien, después de ponerte la vacuna, te regalaremos algo. ¡Un regalo para mí! Sí. Puedes elegir una caja de cordiales del Guerrero, los riquísimos dulces de Luna y de la Peña, los chuches de la Inma, los paparajotes de Aña y, por ejemplo, unos pastelicos del Victoria. ¿De verdad? ¡Ponme la vacuna ya! ¡Pero ya! Entonces estamos todos de acuerdo. Llamo al consultorio médico de Santo Ángel para que nos pongan en la lista de espera para vacunarnos. ¡Sí! ¡Quiero vacuna! ¡Manos a la obra! Nos queda mucho por hacer. No se os olvide que tenemos que poner nuestro buzón. Es verdad. ¿Crees que vamos a llegar a tiempo para instalarlo en la Plaza del Charco este año? De eso me encargo yo. Voy a hablar con la asociación de vecinos para que nos echen un cable. ¡Genial! Oye, ¿y la cabalgata? ¿Creéis que sería posible? No, este año lamentablemente no puede ser. ¡Jolín! Pero tengo una idea, que a lo mejor sí que nos dejarán hacer. ¿El qué? Venga, sí, cuenta. Vamos a llamar a la asociación para que nos dejen hacer una videoconferencia con todos los niños de Santo Ángel. ¿Una qué? ¿Una video qué? Una videoconferencia, por el ordenador. A ver, ¿cómo hablas tú con Papá Noel? Pues con mi tablet. Pues eso, igual. Pero en vez de Papá Noel, con todos los niños de Santo Ángel. Sí quiero. Pero, ¿cómo lo vamos a organizar? Mira, vamos a pedir a la asociación que publiquen un enlace en su web santoangel.red para que el día 4, sobre las 8 de la tarde, desde su sede podamos conectarnos con todos los niños del pueblo online. Sí, mejor para el día 4 de enero. Así nos quedará tiempo suficiente para el resto del reparto. Yo no me entero de nada. Entonces se publica en la web un qué. Un enlace para una reunión de Meet con nosotros. Ah, vale. Entendido. Y así hay niños de Algezares, de la Alberca. Bueno, si se han portado bien durante el año. Ellos también, mientras la conexión de cable Murcia aguante el tráfico. Pues manos a la obra. Baltasar, vamos a preparar el buzón ya. Necesitamos saber qué piden los niños este año. Pero recordad,
A la hora de salir, nos ponemos las mascarillas. Lavamos muy bien las manos. Y mantenemos la distancia de seguridad. ¡Adiós! ¡Nos vemos el 4 de enero!